Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Bueno, esta vez os traigo un vídeo sobre las máscaras de pestañas de L'Oréal. En este caso son la Volume Million Lashes, que es esta. Y también hablaros sobre la Extra Volume Colágeno. Bueno, espero que os quedéis a ver el vídeo porque voy a hacer una comparación de las dos máscaras y bueno, os animo a que os quedéis a verlo. Bueno, comencemos. Deciros que bueno, estoy muy contenta con las dos máscaras, pero aún así me gustan las dos, pero sí que de las dos escogería una, que la que más me gusta es esta. La Volume Million Lashes es la que más me gusta por ahora, por el simple hecho de que bueno, me gusta mucho el dosificador que trae ahora nuevo, que la verdad es que al sacarlo lo podéis oír que cuesta sacar la máscara, no es que cueste, sino que se ve como el dosificador estira lo que es el pincel de la máscara, entonces como que la estira y le quita el exceso de producto que pueda sacar. Aparte que me gusta mucho, es muy larga, como podéis ver, casi coge todo lo que es el ojo. Hoy, por ejemplo, me maquillé las pestañas con esta máscara y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado. Me voy a acercar un poquito para que podáis verlo, cómo quedan. Me gusta mucho porque me las alarga, me las separa y la verdad es que sí que siento que me las curva un poquito más. He cogido la Extra Black porque me gusta que haga ese efecto negro intenso. Y bueno, la verdad es que sí que estoy muy contenta con esta máscara. No sale ni un solo grumito. Y por ahora, a mí no me ha salido ninguno. Por eso también estoy muy contenta porque no me, se me quedan pegotones en las pestañas. ¿Y qué más deciros? No apelmaza las pestañas, son más densas, se ven mucho más espesas. Me gusta mucho que, por ejemplo, lo que hace este tipo de máscara de pestañas, por lo que yo veo con mis pestañas, es que al ser los pelitos muy pequeños y luego muy separados, como podéis ver, lo que hace es que me coge cada pestaña y me las separa, entonces es como que las separa. Pero cada pestaña como que la envuelve en lo que es el producto, con lo cual hace que se vea la pestaña un poquito más gruesa y se vea una pestaña más fuerte. Yo tengo las pestañas muy delgaditas y muy pequeñas, entonces lo que hace esto es hacérmelas un poquito más gruesas, con lo cual se ve una pestaña más densa y se ve más cantidad. Bueno, y aparte de la de colágeno, aparte de que lleve colágeno, que también es una cosa muy importante, que lleve colágeno, se puede encontrar en varios tonos, creo que se puede encontrar en marrón o en azul, que está enriquecida con hidracolágeno, te hace volumen, te hace ver más gruesas. Pero sí que aún al que lleve hidracolágeno y todo esto, sí que he visto que alguna vez me sale algún poquito de grumo con la máscara. Aunque tiene un pincel muy majo, pero como podéis ver, creo que hacen un poquito más de grumos que con la otra, este tipo de pelo. Aunque aparte también las maquilla muy bien. Las hace más densas, también las hace con mucha cantidad. Pero a mí me gusta más el efecto que queden las puntitas muy separadas, no que se queden en una parte pegadas, en otra no. Esto es lo que me ha pasado con esta, pero bueno, de todos modos, el resultado que tiene también me gusta. No es que quede siempre así, también hay que después de maquillar otras pestañas, ayudarte con un gupillón, ayudarte con un pincel para poder peinártelas y separártelas mejor. Pero bueno, me gusta más el resultado que me da con la otra máscara de pestañas. Entonces, de las dos, bueno, deciros que con esta lo que sí que produce es un volumen en el mismo momento en que tú lo haces. Ves que hay mucha, que es otro, que se ve de otra manera al ojo, se ve mucho más volumen, más de, no, no sé, da un efecto súper bonito. Pero deciros que, por ejemplo, la Volume Colágeno tiene 9 mililitros. Y tiene una caducidad de 6 meses. Las Million Lashes
tiene una cantidad de 9 mililitros y tiene una caducidad de 6 meses. Las dos están por el estilo. Por ejemplo, aquí atrás viene el dibujito. A ver si puede ver. Que se ve lo que es el pincel y que se ve el dosificador de esta. Y en esta se puede ver cómo es el pincel dibujado por detrás. Bueno, haceros la comparación de que los dos pinceles los pelos son completamente distintos. Este tiene más, este tiene como unos largos y otros unos un poquito más cortos. Y este tiene los que son una, cada hilera tiene la misma, el mismo tamaño de pelo. De largo de palo más o menos son iguales. Y lo que es el tamaño del es el largo del cepillito, lo que es donde contiene el pelo, sí que creo que es más largo la de volumen colágeno que la Million Lashes. Eso sí tiene más cantidad de pelo, evidentemente esta, la del colágeno, que la otra. Deciros que los formatos son muy elegantes, casi siempre L'Oréal saca unos formatos muy elegantes, pero bueno, estos son una ampliación muy muy elegantes, pero aún así me parece un poco más elegante la que es la Million Lashes, por lo que tiene esta parte de aquí arriba dorada, porque la Volume Colágeno solamente tiene lo que es las letras doradas, y esta trae las letras negras con un relieve, con un fondo en dorado, y luego lo que es la tapa en un toque dorado. Bueno, eso da igual, pero bueno, para deciros eso que me parece un poquito más elegante este formato. Deciros que, por ejemplo, de las dos me gustan mucho. He probado muchas máscaras de L'Oréal. También me gusta una, la Telescopic, la que es plateada. Pero por ahora también estuve usando una que sacaron antes que era Volume Colágeno solamente, creo. Esta la estoy probando ahora, me gusta, pero de todas las que he usado me quedaría con esta. Esta es la que más me gusta por ahora, así que bueno. Pues estos eran mis consejitos, bueno, mis consejitos, más que todo mi opinión, mi sincera opinión sobre esta máscara de pestañas, estas dos máscaras de pestañas. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, pues un besito muy grande y adiós.